Como ya es tradición desde hace 25 años, los exalumnos del Instituto Julio Acosta García se preparan para celebrar el Día del Egresado, actividad que tendrá lugar este sábado 5 de noviembre en las instalaciones del colegio. Este año los organizadores han preparado un homenaje especial para la generación del año 1966, que cumple 50 años de haber concluido su bachillerato. Además, se compartirá la celebración de los 25 años de la generación que se graduó en 1991. Bueno, esta semana empezamos una vez más a hacer el Día del Egresado. Todos los primeros sábados de noviembre lo celebramos. Ya tenemos 25 años de realizarlo. Y esta semana empezamos el sábado a las 10 de la mañana, donde vamos a celebrarle los 50 años a la generación del 66 y 25 años a la generación del 91, y habrá un homenaje muy especial a un exdirector. En la noche tendremos baile en el Centro de Cultura Social con el grupo Papel y Lápiz, para que todo el mundo vaya y se reúna y recuerde esos tiempos lindos de colegio. Esquivel Garrote, quien también se desempeñó como profesor en este centro educativo en el área de las artes industriales, señaló que se hará un homenaje póstumo al exdirector del Instituto Danilo Villalobos, recordando por su aporte al crecimiento de este centro educativo. Rogelio fue un gran director, los que fuimos alumnos de él y después fuimos compañeros, pues lo recordamos con mucho cariño. Tenía un carácter muy especial y de verdad que se lo merece, y todas esas generaciones se van a reunir para dedicarle y hacerle un homenaje a don Rogelio. En horas de la noche, a partir de las 8, en el Centro de Cultura se realizará el tradicional baile del egresado. Este año el grupo musical a cargo de la actividad será Papel y Lápiz.